Contenido del programa de mañana. Vamos a escuchar ahora el comentario de nuestra compañera Carolina Medina. A ver qué nos trae en el día de hoy. Bien, muchísimas gracias. A propósito de debates, propuestas, plazos y que solo quedan 30 días para la realización de las elecciones en nuestro país y el llamado que hemos venido haciendo de una participación justa, si se quiere, en estas iniciativas que han tenido diferentes instituciones en la República Dominicana de escuchar a los candidatos y su propuesta. En todo momento hemos dicho que ha sido injusto, poco democrático la selección de los candidatos para presentar las propuestas. En una próxima deberán evaluar la manera en que se eligen a los candidatos presidenciales. En este momento, ya que no tuvo la oportunidad de hacerlo en ninguno de los presentaciones de programas de gobierno que se han buscado realizar en el país, tanto como la de la ARD, como la que intentó hacer Ángel, que no se pudo, fue excluido el candidato presidencial por el partido Alianza País. Nosotros en el miércoles 6, desde ayer, estuvo presentando de alguna forma de manera muy puntual algunos de los puntos o su visión de gobierno el candidato por el partido Alianza País, el señor Guillermo Moreno. Nosotros vamos a poner un breve corte de su alocución para entonces hacer algunos comentarios sobre el tema de las propuestas y la exclusión, que para nada me ha parecido justo. Vamos a escuchar brevemente. Sí, oiga, ahora tenemos la oportunidad y hasta la obligación, si se quiere, de producir un giro en lo político, económico y social para enderezar este país. Sí, óigase bien, para enderezarle el rumbo torcido que le han impuesto al país los negociantes de la política que por décadas nos han desgobernado. Ahí está. Nosotros sabemos que uno de los enfoques principales del gobierno o del programa de gobierno y del candidato presidencial por el partido Alianza País es la transparencia en el manejo de los recursos, una manera diferente de hacer política, un régimen de consecuencias para quienes buscan llevarse el dinero del erario. Cosas como esa, por ejemplo, que presentaba Yerjan, algo tan sencillo que nosotros a veces lo vemos despegado de la política. Pero ¿qué garantía tiene la niñez en la República Dominicana cuando hay padres desaprensivos, malvados, que no garantizan la seguridad de un niño? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, vamos a limitarnos al nordeste, a San Francisco de Macorís, un lugar donde se le pueda dar, cuidar y preservar la integridad, la salud física y mental de los niños. No lo tenemos y eso son políticas de gobierno. Nosotros debemos de abogar porque esas cosas sucedan. Estamos hablando de 20 años de gobierno, señores, y ustedes creen que es posible que desde las instituciones que manejan y que tienen que trabajan todo lo que tiene que ver con la niñez, no tengan la posibilidad, no tengan los recursos o no puedan dar garantía a las situaciones que se presentan con la niñez en nuestro país. O sea, son a esas cosas que nosotros nos referimos. Garantizar la seguridad tanto de los adultos, de los envejecientes como de los niños. Cuando nosotros hablamos de una manera de una manera diferente de hacer política, a esto es que nos referimos, por poner un solo ejemplo. Señores, nosotros debemos de entender y de ser conscientes en todo el sentido de la palabra que el manejo de los recursos, el manejo transparente de los recursos de una nación sencillamente se refiere al uso correcto, a la no desviación de los mismos y que cuando se haga o que algún candidato o funcionario decida hacer esto, llevarse los fondos que se suponen que deben de ser para las políticas públicas, para una buena gestión y función de su cargo, no se vaya a los bolsillos de ellos. Vaya dirigido estrictamente a esas necesidades que nosotros tenemos acumuladas. Nosotros vemos que en países desarrollados, el niño que no tiene la garantía y la seguridad y esos elementos fundamentales de protección, de seguridad, de salud, oye, se los quitan porque se los quitan al padre. Que haya que hacer denuncias desde un espacio televisivo, porque las autoridades no tienen la capacidad de estructura, de personal, económica, para más allá de la gestión, porque hay que ser gestor también, como decía el compañero, pero más allá de eso, que no se cuente
con instituciones que puedan garantizar esto. Nosotros debemos de ir pensando, pero ¿qué es lo que está pasando con quienes nos han gobernado? ¿Nosotros queremos esto? ¿Queremos seguir entendiendo que el pan con salchichón es lo que necesitamos? ¿Que el que te da comida cuando hay elecciones es el que necesitamos? ¿Que el que te lleva un tanque de gas porque tú no tienes la capacidad económica para comprarlo? ¿Es eso lo que necesitamos? Cuando te llevan una funda de pan, mendigando, porque eso es mendigar la existencia. ¿Por qué? ¿Pero por qué se da eso? Porque los miles y miles de millones que deben de ir invertidos en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo de nuestra nación, para garantizar que los ciudadanos no tengan que necesitar este tipo de cosas, eso es lo que pasa con el mal manejo de los recursos, la transparencia de lo mismo, de que las instituciones, hagan lo que tienen que hacer, que desempeñen su función de manera transparente, capaz, que tengan un nivel de desenvolvimiento en la misma, de que nosotros tengamos un fortalecimiento, de que no tenga que salir un candidato los fines de semana a dar brinquitos con iniciativas populistas de las supuestas visitas sorpresas. Porque si aquí tuviéramos un Ministerio de Agricultura, si tuviéramos el Banco Agrícola, que se supone que es el que debería de dar soporte económico a los al sector agropecuario, que se supone que es el sector, uno de los sectores primarios de la economía, no necesitaríamos un presidente resaltando que hizo tantas miles de visitas. Porque lo que ha hecho con esto es debilitar las instituciones, visitando gente para decir que, que hizo tanto préstamo. ¿Y para qué está el Banco Agrícola? Pues que lo quite entonces. Entonces, a estas cosas es la que nosotros nos referimos cuando hablamos de una manera diferente de hacer política. Cuando hablamos de que las cosas deben de cambiar, de que nosotros necesitamos que las instituciones, por ejemplo, del PECA, de la ética, Francis, a propósito de anoche, sí, se desenvuelvan de una manera que nosotros no tengamos que estar todos los días, señores, hablando lo mismo en los medios, de un ministerio público, que contrario a lo que piensa mi compañero Amado, y me gustaría saber si está ahí, dice, no, pero es que no se puede, es que no se hace, es que no les interesa resolver ni dar respuesta a los temas de corrupción en nuestro país. Amado, usted, vamos a recibir la llamita, la llamadita para si quieres decir algo. Buenos días. Aló, buenos días, Carolina. Buen día. Óyeme, Carolina, yo quería decirte algo, mi amor. Pues quítenme. Oye, que los únicos gobiernos, ¿verdad?, que han hecho algo aquí son los gobiernos del PLD. Porque si tú tienes memoria, los gobiernos del PLD, todo lo que han pasado han sido fracasados. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dejar dicho? Lo que está bien no se puede criticar, está bien, lo que está mal se critica. Pero no te metes ese PRMista tan a fondo. Amor, yo no estoy hablando del PRM. Porque que, perdón, óyeme, perdón. Hay un grupito ahí que nada más le tira. Amor, yo no estoy hablando del PRM. Pero oye, mi amor, es que tú lo das a sentir a los televidentes, que tú eres PRMista profunda, junto con Fulvio, con ese muchacho. Ponme el video de la locución de Guillermo Moreno, porque no entiendo. No, pero, no sabía que Guillermo Moreno. Aún fuera cierto que no, no estoy seguro de que así sea. Pero que estoy hablando de Guillermo, de la propuesta ella del gobierno. De defender al partido. Si fuera así, en el caso de que fuera así. Si fuera así, está bien. Es lo que me quiere de alguna forma colaborar o corregir o ayudar, sí, de que el PRM esto y aquello. Mi amigo, amigos televidentes, yo no estoy hablando del PRM, yo no he citado al PRM. Lo único que sí, Carolina, ahí sí date una pincelada. Que, por ejemplo, lo que tiene que ver con esto de la niñez, uh-huh, el que más ha invertido. Es el, pero es que el único que ha gobernado Medina es el PLD, cuatro años desde el PRD. No, de Danilo Medina, porque antes no existían las estancias infantiles como las hay ahora, y en ese aspecto sí hay que destacar que Danilo sí ha creado, y aquí en San Francisco, bueno, tenemos varias. Realmente las estancias infantiles, a quien promueve es la ayuda a la madre en particular, que tiene que ir a trabajar, abandonar a su hijo, claro, o dejarlo en la casa. Para los niños vulnerables. A los niños vulnerables. Pero como son estos, los niños que no tienen... Pero ha existido la política. Que no tienen lo de dormir.
Pero realmente desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es que ellos mira, son los que te lo los ponen. La ley 12. Los CONANI. La ley 12 sobre asistencia a enajenados mentales o a la salud mental, que depende directamente de salud pública, no le ejerce la salud pública porque no se motorizan las soluciones en razón de que no cargan con la responsabilidad de no solamente hacerle el chequeo médico, darle la medicina, o por lo menos iniciar un proceso de tratamiento para menguar un poquito la situación de ese enfermo mental. Pero recuérdense, esta señora ha tenido que cargar con sus hijos, parece ser que no todos salieron enajenados mentales. Mira, pero o sea, más allá de esto, tú resaltas, por ejemplo, las iniciativas como del CONANI, Y nos dice que lo que el más que ha invertido es el gobierno de Danilo Medina, me imagino delimitando el gobierno de Leonel Fernández. Pero yo me circunscribo al PLD, porque ha sido el partido que ha gobernado durante los últimos 20 años y los cuatro del PRM, que fue un gobierno difícil también. Del PRD. Del PRD. Que básicamente son una gran parte de los que están en el PRM. Se quitaron una camisa, pues. ¿Se mudaron de casa? Sí. Ah, bueno. Entonces, a mi amigo y a todo el que nos ve, bueno, a veces parece que él vio el comentario al final. Quiero destacar el programa de gobierno de Guillermo Moreno, Partido Alianza País, donde es muy puntual en varios aspectos. Justicia independiente, señores. El manejo transparente de los recursos. Claro. ¿Cuántos millones de pesos se van en las contrataciones, en las licitaciones? Pero ¿cuántos millones veo, Carolina, de pesos no ha tenido efecto se van pueblo, en los bolsillos? Ya lo sabe y no le ha puesto caso, como que es un pleito de oposición. No, entonces es a eso que nos referimos. Como si no fuera verdad. ¿Qué porcentaje se va en temas de corrupción en nuestro país? El desvío de fondo. Vamos a ver, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Está ahí o no? Otro de los puntos ya para cerrar, porque no fue el tiempo. Guillermo Moreno habla en su alocución el enriquecimiento ilícito, que siempre nos referimos a esto. Otro de los aspectos es la justicia independiente, o sea, eso es uno de los temas élites del gobierno o de la propuesta de gobierno de Guillermo Moreno. El país hace como el sapito, Carolina. ¿Cómo? Se enartece cuando se molesta cuando oye el enriquecimiento de uno, pero después se le quita. Y otro de los puntos es el desorden migratorio que se vive en nuestro país. O sea, nosotros tenemos muchos temas por definir y resolver en la República Dominicana. Entonces, tú escuchas, por ejemplo, a un candidato, y lo siento, mi amigo, pero yo no soy PRMista ni nada parecido, ni lo soy, ni lo seré, de un candidato que te va a continuar con la obra, con la gestión del actual. Entonces, nosotros tenemos cientos de problemas que no se han resuelto. Pero él dice que va a hacer 100.000 viviendas en 4 años. Él tendría que hacer 68 viviendas diarias, trabajando 24 de diciembre, 25 de diciembre, 1 de enero, el Día de la Independencia, que en República Dominicana no caiga una gota de agua para no parar las construcciones. Y ese es el candidato que está por el Partido Oficialista. También tenemos... Sí, adelante, Amado. Mira, yo he insistido en el programa en que el tema que menos preocupa a la ciudadanía dominicana es el tema de la corrupción administrativa. Terrible. Lamentablemente, cuando se mide en términos de encuesta, en términos científicos, ustedes ven que solo un 15, un 20, un 16, qué sé yo, un mínimo de la población, en cierto modo, le preocupa el tema de la corrupción. Perfecto. Por esa razón es que hemos seguido inventando con gobierno sin averiguar si ese problema rebasará en la República Dominicana. Y lamentablemente eso tiene mucho que ver con muchísimos otros aspectos, sobre todo con el tema de la formación, con el tema de la educación de la ciudadanía. Eso parte el alma. Lo que hay que trabajar básicamente es el empoderamiento social con la finalidad de que la gente eche un voto consciente. Eso parte el alma, Mario. Si eso no se trabaja, seguiremos
haciendo como en los laboratorios. Prueba y error. Prueba y error. Tenemos, y así terminaremos por muchos años. Prueba y error, y al final seremos un error completo de país. Así mismo es, Amado. Tenemos una llamadita acá en el canal. Vamos, en el celular. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, Amado. Sí, eso lo van a hacer toda esa casa. En el nombre de Dios, y ya llámate el ingeniero. No, yo no soy ingeniero. Yo no soy ingeniero. El aspecto legal él lo va a trabajar. El aspecto legal. En la parte legal, sí. Me metan ahí. Dios mío, Dios que nos ayude. Eso legal. Yo tengo Dios derecho a trabajar no... en el Estado también, ¿verdad? Claro, todos. Amado, claro, claro que sí. La declaración, ¿verdad? De los derechos universales me lo consagra derecho a trabajar. Pero ella quiere decir que eso no va a ser posible, el hecho de las viviendas. Que no habrá ninguna 100,000 viviendas.